¿Sabes qué? En estas semanas en las que hemos estado saliendo, lo he pasado el descueve. ¿Verdad? De verdad. No sé, creo que tenemos tantas cosas en común. ¿En contra? Pero obvio. ¿Cómo en qué, ponte tú? Los dos somos solteros, ponte tú. Ay, qué pesado. No, sí, tenemos mucho más. Por ejemplo, a los dos nos gusta viajar. ¿Ya? ¿Ya? Nos encanta comer pescado frito. Y nos carga la tele. Ay, sí, a mí me carga la tele. Sobre todo la televisión abierta. Encuentro que está cada día más chabacana, como rasca. Y también, no sé, no nos gustan las películas de terror. No. Y las chilenas menos. Son como falsas, mal hechas, la sangre parece quechu. No, más que miedo dan risa las cuestiones, de verdad. Malas, pésimas. Sé que te escucho hablar, te veo. Te mereces el mejor hombre del mundo. ¿Cómo que? ¿Qué pasa? Estoy que me meo. ¡Ah, ya! ¡Sí, es verdad! Era siempre con ¡sí, es verdad! Las chelitas del restaurante parece que hicieron un efecto. ¡Ya, no quiero saber nada! ¿En serio? La voy a hacer cortita. ¿Cortita? Voy y vuelvo. Ya, apúrate. Ya. ¡Ay, la tira! Que siempre me meto con pasteles. ¿Aló, compa? Sí, ¿cómo andáis? Estoy acá en la punta del Cerro Viejo, a punto de comerme un filetito de primer corte. Sí, está listo, tranquilo. Ya, te cuento. Chao, loco. ¡Qué pendejo te pasaste! ¿Esta era tu idea para que no pasáramos frío acá afuera? Ya no, te juro que no tengo ganas, estoy cansada, mañana doy clases temprano y mis amigas me advirtieron que erais bien, cabro chico. Vamos, te voy a dejar a tu casa. ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ah!
eso? ¿Cómo que eso? Lo que estás usando, un poncho, si es con la idea de vestirte como mapuche. Sabía que no era buena idea que fuera a esa feria ecológica el otro día. Oye, Arturo, qué lata. Estaba recién empezando el día y ya me saturaste. No, pero en serio, no sé qué te habrán dicho esa manga de celebrados que todavía piensa que el reciclaje funciona, pero ayer ni siquiera probaste tu hamburguesa en el restaurante. Y yo no como carne. Me hace mal. Contigo es como hablar con una muralla. Pero ahora lo mismo. Te está esperando tu limusina. ¿Vamos andando? No, ¿sabes qué? Yo me iré a cambiar. Sé que si sigo en este punto te daré de mí todo el día. Dame 5 minutos. Bueno, pero si quieres te puedo acompañar a cambiarte. No tengo ningún problema en verte desnuda. Madura, ¿ya? No dormí nada anoche. ¿Por qué? ¿De nuevo te quedaste pegado en esos chats cochinones que te pillé el otro día? Esas minas no son chilenas, Arturo. Nada que ver, tarada. Me quedé hasta tarde probándome el terno para la fiesta de graduación. Acuérdate que tenemos que ir juntos y combinados. Me tengo que ir muy mino al lado tuyo. Pero no que habíamos quedado en ir en grupo. Es más entrete, ¿o no? ¿En grupo? ¿De qué estás hablando? Siempre lo que hablamos era que si estábamos solteros para la fiesta de graduación íbamos a ir juntos. Que yo sepa, nunca he tocado a una mujer que no sea de plástico y tú por fin ya terminaste con esa manga de imbéciles que tanto te hicieron sufrir. Es el momento de ir juntos. Sí, es que de eso te quería hablar. Yo la semana pasada... ¿Supieron lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Por fin asumiste tu deuda y vas a dejar de carretear con nosotros? Sería bueno ya. ¿Y qué te pasa, pendejo? ¿No se te olvide que soy tu profesor? Y te sé varias, weón. En un segundo te dejo encerrado en esta posilga por un año más. Pero ten cuidado, porque ya sabes lo que dicen. El que anda con niños amanece mojado. ¿Ya vos todo en serio qué pasó? Descuartizaron a la vieja de biología. ¿Vieja? Pero si era más joven que tú. Bueno, la edad es una cosa de actitud. ¿Y quién la descuartizó, el profe gimnasia? No, viejo, te estoy hablando en serio. Encontraron el cadáver de ella y de su novio en el mirador de los curros. ¿Estás hablando en serio? Sí, si adentro están los pacos. Están entrevistando a todos sus compañeros, si no saben quién fue. Uy, qué terrible todo. Espantoso. No había habido un crimen así aquí hace años. Yo me acuerdo una vez, pero hace tiempo. Bueno, yo soy un poco mayor que usted. ¿Un poco mayor? No seas Barça, weón. Si nosotros con la María Elena vamos a ser los que te tendremos que cambiar los pañales en un par de años más. ¿Qué te pasa, pendejo, weón? Yo soy un artista incomprendido, weón. Por eso me llevo mal con los weones de mi edad. Sí, el Toto del próximo Andy Warhol. ¿Viste? Ella es una amiga de verdad. No como tú. A propósito, le mandé por mail la invitación para el evento en el museo de mi papá mañana. Ah, no, qué late. ¿Tenemos que ir? Sí, por lo menos un rato, weón. Ay, qué entrete. ¿Y puedo llevar a alguien? ¿A quién? A un amigo. Pero si tú no tenías otro amigo más que yo, ¿a quién vas a llevar? Uf, se armó la cosa. Todos los alumnos del cuarto medio A, dirigirse al auditorio inmediatamente. Te salvó la campana. A ver, jóvenes, silencio, por favor. Silencio. Silencio, dije. Caramba. Bien. Llegó el momento de que escuchen por sus propios oídos la palabra del comisario Sandón. Ex-comisario. Perdón, detective. Si bien es cierto que los hechos ocurridos ayer son muy graves y están siendo estudiados rigurosamente por mis subordinados, la verdad es que todavía no hemos llegado a ninguna conclusión ni teoría de ningún tipo. ¿Conclusiones de qué? ¿No que la mina había sido descuartizada? No sé, no cacho qué onda. Permítame, detective, pero yo no puedo aceptar lo que usted acaba de decir. La profesora Marion era la profesora más querida de aquí del colegio. Por lo tanto, yo, como director, no voy a aguantar de que esto pase sin pena ni gloria. ¿Qué quieres decir, Mauricio, con eso de sin pena ni gloria? Discúlpeme, detective, pero nuestro querido colegio, Mater Lacrimarum, está de luto. Por lo tanto, se suspenden todas las actividades de fin de año. Señor director. Dígame, señor Ortiz. ¿Eso incluye la fiesta de graduación? ¿Qué cree usted? ¿Que no? Obvio. Absolutamente. La fiesta de graduación se suspende. Yo no puedo creer que nos vayamos a quedar sin fiesta de graduación. Es que yo prefiero morirme antes de que pase eso. Yo entiendo que la vieja se murió, a mí también me da pena. Pero quedarnos sin fiesta de graduación. Quedarnos, pero si tú ni siquiera estás invitado. Aparte, ¿qué haces comiendo acá con nosotros? Somos jóvenes. Oye, más respeto, Lolito, ¿ah? Los profesores también vamos a la fiesta de graduación. Ay, igual no encuentro que sea tan grave quedarnos sin fiesta de graduación. Tampoco tenía tantas ganas de ir. ¿De qué estás hablando? Teníamos planeado pasarlo la raja nosotros dos juntos. Parece que alguien le tiene ganas a su mejor amiga. No digas estupideces. ¿Cómo le va a tener ganas a la María Elena si ella es como una hermana para mí? Aparte, no sé, solo quería que fuéramos los dos para... ¡Curarla!
Te tengo cachado, weón. No, no para curarla, sino que para que, no sé, pasáramos un buen rato en este último fin de semana de nuestra generación. No, es que a mí eso ya me aburre, Arturo. ¿Y qué tienes en mente tú, acaso, Colosa? No sé, salir con un amigo. ¿Con un amigo? Sí, es con la idea de tener amigos. Y yo no valgo nada. ¿Tú sabes por qué lo hago? Por lo mucho que me inspiras, Manny. Te felicito. Me encantó. Así no es para tanto. Oye, ¿y desde cuándo tú tenías un amigo que es mago? Bueno, tarde o temprano se los iba a presentar. Él es Cristian. Estamos saliendo hace un par de días. Mucho gusto, Cristian. Tatán para los amigos. Mucho gusto. Yo soy Toto. Yo soy profesor de los chiquillos, sí. ¿Tú no eres el Houdini de lo curro? Mira, algunos me confunden, no sé. Lo que pasa es que mi viejo tiene una casa muy rica. Sí, claro, cómo no. Y bien lo curro, ¿ah? Bien cerca de donde mataron anoche a la profesora Marión. ¿De dónde sacaste a este amigo tuyo, María Elena? Ya, Mane. ¿Mane? ¿Qué es eso de Mane? ¿A ti nunca te han dicho Mane? Mane, y se reservan un restaurante fusión de comida tailandesa con comida india y venden ahí una sopa vegetariana. ¿Sopa vegetariana? Ah, ya veo por qué entonces no comiste tu pizza acá. A ver, compadre, muy en buena te lo digo. La sopa vegetariana, harto bien, quitarían a tu cuerpo. Aparte que son tremendamente sanas. ¿Vamos, Mani? Sí, chao, chiquillos. Igual me dieron ganas de comer sopa vegetariana, weón. Súper sano, weón. Estoy un ático, weón, alucinado. Ah, ¿por qué tuviste que esperar a que pasara todo esto a ponerte a pololear con María Elena? Si tú sabías los pasteles con los que estaba saliendo. Bueno, quizás tengo que aceptarlo. Ella nunca iba a estar con alguien como yo. Mientras más increíble sea una mujer, más se fijan hueones descerebrados como Tatán. No lo entiendo, weón. ¡Lo tengo! ¡Pucha, weón! Lo único que hay que tener es un parte con esta manera de estacionar. Mira, ¿por qué no vaya a la fiesta de graduación con una mina más sorprendente que el gusano con el que anda María Elena, weón? Pero si la fiesta de graduación la acaban de cancelar, aparte ni las minas de los chats me pescan. Aceptémoslo. Mi destino es terminar muriendo en una casa llena de gatos igual que mi madre. Tú recuérdate lo que te digo. Además, la fiesta de graduación tiene que ir sí o sí. ¿Por qué querías hacer tanto la fiesta de graduación si ni siquiera tú estás invitado? Weón, no tenías 17 años, hazte ver. Weón, la fiesta de graduación la tenemos que hacer. Por último, la hacemos en otra parte. Yo soy profesor de ese puto colegio solo porque me encantan las fiestas de graduación. Por último, Tina puede poner la casa. Los viejos no están y son New Rich. Tiene tremenda casa. ¿Tú en verdad pensás que la María Elena sentiría celos de mí si me ve con otra mina? ¿En broma? Obvio, pues, weón. Hasta yo sentiría celos, weón. Claro, porque le metes cosas en el cerebro, se va a sorprender. Nunca te ha visto en esa. Si las minas son raras, weón. Son todas iguales, funcionan así. Te lo digo, yo he salido con millones de minas, weón. De más. Suena bien, pero ¿qué mujer estaría dispuesta a ir conmigo a la fiesta? Esto me lo voy a tener que pagar caro, Arturo. Hay una persona en el colegio que me dé unos favores. Yo creo que sería la persona correcta para hacer esto. ¿Dónde te conozco? Hace como 12 años. Somos compañeros de curso. No, es que yo no cacho a nadie de mi curso. Mi generación vale callampa. No pensé que fuera necesario decir esto, pero el Danubio Azul, eso me dijo Toto que te dijera en clave. Hola, buenas noches. Me gustaría pedir un taxi. Por favor, no te vayas. Pensé que Toto te había contado todo. Sí. Pero Toto me vendió otra cosa. Lo voy a matar. Imagínate, me dijo que tú eras Mino. Por favor, necesito que me escuches por lo menos 5 minutos. Necesito tu ayuda. Ya. Soy toda oídos. ¿En qué puedo ayudar a alguien como yo a alguien como tú?
Pero no quería entrar y comemos algo. Toto me dijo que era tu restaurante favorito. Yo te invito. ¿Tú invitáis? Sí, pues te dije, yo te invito. ¿Onda, tú pagáis? Sí, pues te estoy diciendo, yo te invito. Dale, vamos. Toto querido, al fin terminamos. ¿Qué te pareció todo? Sí, Regina. Me encantó. Además, yo creo que a mi papá también le va a encantar. ¡Ay, qué amor! ¡Qué rico! Ya, bueno, nosotros nos estamos yendo. ¿Nos vamos juntos o no? Voy a esperarlo a él, porque yo creo que va a querer ver los detalles. Bueno, sí. Si quiere, nosotros nos podemos quedar y si a él le parece algo mal, nosotros nos cambiamos inmediatamente y nos podemos quedar juntos un ratito. Me encantaría, pero estoy un poco cansado. Además que tú sabes cómo es el franchudo, te va a querer ver todos los detalles, que quede todo bien. Pero otro día nos podemos juntar en mi apartamento. Tengo jacuzzi nuevo. No sé, ya, los tres. Ay, no. Exquisito. Ya rico. Mua. Oye, gracias por todo. No, gracias, claro. A ti, amor. Gracias, están súper bien. Todo. Ya. Entonces, déjame ver si entendí. Lo que tú querí es que yo te acompañe a tu fiesta de graduación para sacarle celos a la mina que te guste. No es cualquier mina que me guste, es la mujer de la que estoy enamorado. Ay, enamorado, por favor, ¿quién se enamora en este siglo? Aparte que no todo el mundo está invitado a la fiesta de la Tina. O sea, ni siquiera tengo que decírtelo a ti. Te aseguro que yo sí voy a estar invitado a esa fiesta. Quería apostar. Tú la conoces a ella, de verdad sería de gran ayuda poder estar invitado. Ay, yo no puedo creer que me invitaste a salir para proponerme esta tontera. Aparte que solo te estoy aguantando porque este es mi restaurante favorito. En serio, estoy desesperado. Es mi última oportunidad de llamar su atención. Después de graduar, no se va a ir de vacaciones con ese mago de cuarta. Iba a volver en marzo embarazada y ahí yo quedo fuera del juego. ¿Pero te dijiste mago? Sí, ¿puedes creerlo? Estás saliendo con un mago, que es Utica. Por favor, dime que no te refería a ese tal Houdini el Ocurro. Sí, a él me estoy refiriendo, ese tal Tatán. ¿Lo conoces? ¿Sabes si tiene prontuario criminal? Solo te puedo decir que es un wea. Salió conmigo un par de meses. Parece que a todas las minas ricas les gustan los weas, definitivamente. No, yo ya lo superé. Pero imagínate que cuando salía conmigo, él prefería estar todo el día con las manos arriba ese mazo de cartas teniendo este tremendo monumento al lado de él. ¿Pero un poco cartas? Claro, este tipo tiene las mismas cartas que dijo el detective Sandón que tenía en la escena de crimen la profesora Marión cuando se murió. Este tipo tiene que haberla matado a ella y a su pulón en el mirador de los curros, hasta ahí de cerca. ¿Cómo no lo pensé antes? No, pero espérate, ¿tú tenés pruebas de lo que estáis diciendo? Porque tu acusación es súper grave, o sea, te podrían hasta demandar. No, no tengo pruebas ni nada, pero no sé, no me da buena espina este tipo. Nadie puede ser tan ganador sin ocultar algo. ¿Le has visto sus pantalones? Son terribles. Yo no creo que Tatán sea tan psicópata. O sea, de que era pervertido. Imagínate que cuando salía conmigo le gustaba lamerme los pies. Pero de ahí a matar a alguien, no creo. Yo a este tipo tengo que sacarlo del camino. Y tú eres la única que puede ayudarme. O sea, salvo por la María Elena, eres la única mujer que me ha soportado 5 minutos sin vomitarme encima. Muy linda tu historia, Armando. Arturo, te lo he dicho 15 veces. Me llamo Arturo. Bueno, Arturo, muy linda tu historia, pero ¿sabes qué? Yo no estoy para estas pendejadas. Aparte que lo único que quiero es terminar mi semestre luego para poder irme de viaje. ¿Te vas? Sí. Me voy a Madrid a estudiar no sé qué, pero mi papá me compró un depa, así que me voy. Me alegro mucho por ti. Así que eso, pues muchas gracias por la comida. No, pero no te vayas todavía. Por lo menos dame 30 segundos para seguir contándote. Ay, pero ¿qué más querés que te escuche? La María Elena es todo para mí. Es mi mejor amiga, la única mujer que me ha soportado todo este tiempo. Y ella soporta todo lo que digo. Para mí es muy importante. O sea, hasta con ella di hasta mi primer beso. Ah, te la agarraste. Cuando la botella, pero igual cuenta. Obvio que no cuenta. La cosa es que ella ha estado conmigo siempre, en las buenas y en las malas. Me ayudó a pasar de curso, yo conozco a su familia, ella conoce a la mía. Incluso hemos dormido juntos, sin que pase nada, obviamente. He soportado verla con cada imbécil en el transcurso de este tiempo. Imbéciles que solo la quieren para agarrársela y chao. No estoy dispuesto a ver cómo nuevamente otro tipo se queda con la mujer que amo. Beatriz, por favor, ayúdame a intentarlo, aunque sea por última vez.
¿Papá? ¿Papá, llegaste? Vicio, weón, me asustaste. Don Toto, ¿qué anda haciendo tan tarde por acá? Estoy esperando a mi papá. Se supone que iba a venir a ver la decoración, todos los detalles del evento de mañana. Pero su papá lo estaba tratando de ubicar en el celular y usted no le ha contestado. ¿Celular? Chucha, dejé el celular adentro, weón. Sí. ¿Tú apagaste las luces? Por supuesto, si me pega. Sí, claro. Bueno, ándate nomás, tranquilo. Yo termino de apagar todo. Ya, pues. Voy a buscar el celular. Tenga cuidado. Y es así como despedimos a un joven que fue muy querido por esta comunidad. Muchos años pasó en este colegio, pero nunca abandonó sus sueños ni su arte. Este aplauso es para ti, Toto. Esto es demasiado fuerte. No puedo creer que el asesino haya vuelto a atacar y a Toto más encima. No digas estupideces, Arturo. Si no hay ningún asesino. Aparte, se comprobó que fue un accidente. ¿Un accidente? ¿Tú ves como todos los días a un tipo le disparan en su ojo? Aparte, encontraron un mazo de cartas en la escena del crimen. Las mismas cartas que tenés tú siempre. Ya sabes que, Arturo, nosotros nos vamos. ¿Querés que te pase a dejar a la casa? No, gracias. Prefiero irme solo antes que irme con este tipo. Pero nos vamos a ver mañana, ¿no? No creo que haya fiesta, Arturo. ¿Cómo no va a haber fiesta? O sea, está bien que se haya cancelado, pero igual deberíamos hacer algo. Un asado, una junta en alguna casa. A todos les encantado que celebráramos. No sé, no creo. Además, yo con el Tatán queremos irnos fuera de la ciudad. Lo que pasa es que mi viejo tiene una parcela en el cajón del Maipo y lo más probable es que agarremos mi camio y nos vayamos para allá. ¿Mi camio? ¿Qué es esa weá de mi camio? ¿Y tú te vas a ir con este tipo que apenas conoces fuera de la ciudad? ¿Perdiste la razón? ¿Estáis loca? Ese es que Arturo, para. Tú no eres mi papá para andar diciendo lo que tengo que hacer o no. Cuando se te pase la mañana. Compadre, mira esto. ¿Loco? Weón, mi licencia, ¿dónde la sacaste? Magia, po, hombre, magia, po. Magia. Avíspate, magia. ¿Este tipo me robó mi licencia de conducir? ¿Cómo que te robé, hombre? Son magia, magia. Pura magia. Ya, nos vamos. Te dice si me quedo en Santiago. Chao. Este tipo me robó la licencia. Es una amenaza para la ciudad. Anda robando. Arturo. Acepto. ¿En serio? Es lo mínimo que puedo hacer por el Toto. Wow. Ven, acompáñame. ¿Qué es esto que pasó? Es una tragedia terrible. Yo no lo puedo creer. El Toto era como un hermano para mí. Sí sé, lo tengo claro. ¡Hola, chiquillos! Tina, llegaste tarde. ¿A quién? Al funeral del Toto. No iba a venir a esta wea. ¿En
¿por qué andáis de negro entonces, ridícula? Porque me veo la raja. ¡Da! Bueno, supongo que ustedes se conocen. Arturo y es la Tina. Tina está a Arturo, el don Nadie del curso. Tú eres el weón que pillamos masturbándose en el camarín de Mina. No, ¿cómo se te ocurre que va a ser yo ese tipo? Mentira, sí tengo una foto acá. ¡Ay, Tina, respeta un poco! El Toto está muerto. ¡Ay, qué respeto! ¡Se te jodió todo el año! Bueno, tú me dijiste que me iba a ayudar. ¿Cuál es la forma en la que me va a ayudar? Lo vamos a hacer bajo mis condiciones. A ver, stop. No me digas que te voy a agarrar a este weón también. ¡Ay, no te soporto! Bueno, pero no nos vamos a dar ningún beso. ¿Ni siquiera uno cuneteado? No, ni siquiera. Ay, no, sí, porque si no, qué asco. Mi amiga tiene algo de dignidad. Y aparte anda con puros minos ricos. No gente fea como tú. En todo caso, ¿qué es lo que querís que hagamos? ¿Que saquemos del camino a Tatán? Sí, pero rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Oye, ¿qué te pasa? Tenemos recién 18. Tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Tú sabes lo que quiere hacer un hombre como Tatán con una mujer como la María Elena? Sexo salvaje, sin condón y después chao, la embaraza y se va. No podemos permitir que se vaya con ella al cajón del Maipo. Bueno, es lo mismo que quería hacerle a la Beatriz. ¿Te lo agarraste con todo? Obvio que no, soy suelta, pero no hueona. A ese mino ni cagando. Aparte era raro, me dio como miedo. Si yo tengo claro que es una mala influencia, por eso no podemos permitir que se la lleve al cajón del Maipo. No, 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 si se tienen que quedar en Santiago. Pero es difícil, porque no hay fiesta de graduación. Ya, pues, Beatriz, hagamos una fiestecita. Yo feliz pongo mi casa. Mi viejo no está. Está la Josefa, pero esa lo único que hace es tomar todo el día. Aparte, hay que hacerla en honor al Toto. Pero ustedes no cacharon lo que dijo el detective el otro día en el colegio. Ay, pero hacemos algo piola. ¿Cómo nos vamos a quedar sin fiesta? Aparte, al Toto le hubiera pero encantado, encantado hacerla con tú. Eso es verdad. Chiquillo, la reina no la bebía. Obvio, por Rosa, si te lo pedimos hace como 10 minutos. No sé cómo podéis ser tan inepta. Y podía apurarte porque tenemos que irnos rápido. Pucha, lo que pasa es que mi hora de salida a las 5. Ay, cuánto lo siento. Voy a tener que pedir permiso porque tenemos que hacer algo importante. Bueno. ¿Qué tan importante tienen que hacer hoy día? ¿Qué tenemos que hacer? Lamento informarte que si tú pretendís que algún día aparente la María Elena te mire con otros ojos, lo primero que tenés que hacer es dejar de vestirte como un mamarracho. ¿Alguien dijo chopín? Tina, ¿puedes dejar de hablar como mono animado, porfa, que la tira? Ven, Arturo. Yo me voy a encargar de que te veas mino, mino, mino en la fiesta. Y yo me voy a encargar de que tengas buen aliento. Rodolfo, mi viejo amigo. Ya nadie en este barrio toma azúcar. Estamos en Vitacura. Además, la diabetes está a la vuelta de la esquina. ¡Qué lindas las tazas! Se pasaron. ¿Te gustan? Son de porcelana inglesa. Maravillosa. Me imagino que las compró tu ex, la Paula. No creo que las haya elegido tú. Ganso. No, fíjate, las elegí yo. Las traje de mi último viaje a Oxford. Me encanta la porcelana inglesa. Nunca había conocido un hombre con tan buen gusto. Me alegra que alguien las valore. Porque tú sabes, si fuera por la Bea, me las tiraría por la cabeza. Ay, pero ¿cómo esa niñita no va a tener la sensibilidad para apreciar un objeto como este? Dímelo a mí. Trato de inculcarle a esa niña los valores esenciales de una dama todos los días. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez peor. Ah, mira, lo que tienes que hacer con esa niñita es mano dura. Lo que yo hago con mi Rosita. Ahora, por ejemplo, la tengo trabajando en un sucucho de comida rápida. Pero ella aprende a ganarse la vida. Se da cuenta y valora lo difícil que es trabajar y ganarse la vida, de verdad. Perdóname que te lo diga, pero ella
Se quiere ir todos los fines de semana al club de golf, va. O se manda a cambiar a Quintay cuando quiere. Tú tienes que ponerle límites. Y para eso hay que ser mano dura. Mano dura. Tienes toda la razón. No puedo dejarme pisotear. Falta en esta casa una imagen como autoritaria. Alguien como tú. Así. Bueno, nosotros tuvimos un cuento antes. Fue hace tanto tiempo en el colegio. Hasta que tú me pusiste el gorro con esa rota con pinta de nana. Ay, no soporto esa palabra. ¿Rota? No, nana. Perdón. Uno cuando es joven comete muchos errores. Ah, hola papá, hola tía. Hola. Hola Beatriz. Oye, ¿por qué no te sientas con nosotros a tomar tecito? Viejo, no soy latero, vengo con un amigo. Hola, mucho gusto, Arturo. Ah, a propósito, hoy día voy a comer en mi pieza porque mañana me levanto muy temprano, así que no me metáis ruido, porfa. Ay, déjame la ropa, plancharla de la puerta. Pero plancharla bien, sí, porque la última vez me la dejaste toda arrugada y me la tuve que poner horrible. Gracias. ¿No? Sí. Mano dura. Mano dura. Beatriz, ven inmediatamente para acá. ¿Qué onda, viejo? ¿Te sentís bien? ¿Cómo quieres que me sienta bien de la manera que me estás hablando? ¿Ah? Se acabó. Se acabó este permanente ninguneo que estás teniendo conmigo. Así que tú sola te vas a planchar tu ropa y ni siquiera te voy a preparar y servir la comida. ¿Me escuchaste? Pero si tenemos a la Sara. La Sara cocina. ¿Quién es la Sara? La nana. La Sara no está. Me saco la cresta trabajando todos los días para pagarle a la peruana. ¿Ah? Así que ella me hace caso a mí. Oye, viejo, relájate. Aparte, deberías comportarte. O sea, tenemos visita. Vamos, Arturo. Chao, mucho gusto. Perdona, Jaime. Arturo. Arturo. Señora Elsa, ya le dije que mi marido no está. Sí, ya sé, pero yo necesito hablar urgente con el detective Sandón. Yo estoy muy angustiada. A mí no paran de llegarme. Acá al teléfono, estos mensajes en que me amenazan de muerte. Y lo que es peor, vienen del teléfono de Toto, que como usted sabe, fue asesinado. ¿Cuál me dijo que era su cargo en el colegio? Soy bibliotecaria. Ah, ahora entiendo por qué conocí al difunto Toto. Bueno, sí, claro, por eso y por un par de cosas más. A los dos nos gustaba la violencia en la cama. Le pegaba y tus cachitas de perro al final. ¿Perdón? Quédese tranquila que mi marido no está, pero le voy a decir a mi sobrino que la acompañe esta tía. Ay, ¿verdad? ¿Su sobrino? Sí, mi sobrino, ganador de 2 medallas de oro. En la Escuela de Investigaciones. Le presento al detective Gómez. ¡Saluda, mierda! Mucho gusto, señora. Señorita. Ay, bueno, no sabes cuánto me alivia que me acompañes. Es amor a primera vista. Métale y póngale, sobrino. Métale y póngale. Bueno, disculpa la que metía un poco rara. Pasa. Y agradece que ordena anoche. ¿Qué concepto tenéis de orden? ¿Y qué onda el olor? Ay, deja molestarme. Oye, ¿qué onda la mamá de la Rosa? ¿Por qué está acá? Vive cerca. Está sola la vieja. Creo que es viuda. Te morís como se jotea mi papá. Wow. Viene a verlo siempre. Es que cuando chico eran pololo. ¿En serio? Sí. Bueno, después mi papá se la cagó con otra mina, conoció a mi mamá. La cosa es que dejaron de hablar mil tiempo. Y ahora están súper amigos. Yo creo que quiere reconquistarlo. ¿Se las trae tu papá? Obvio. Ya veo dónde sacaste tus genes tan pervertidos. Oye, no te subáis por el chorro, pendejo. Qué grave, mujer, relájate. ¿Te puedo hacer una pregunta en serio? ¿Me puedo llevar uno de estos para mi casa? Oye, ¿por qué no? Pero pasa. Dámelo. ¿Puedes dejar de hablar estupideces, aunque sea 5 minutos? Bueno, préstame los 5 minutos para olerlos, por lo menos. ¡Qué asco! Déjame olerlo. No. Oye, ya. Cuéntame por qué me trajiste acá tu pieza. Si no te conociera, pensaría que quería agarrar conmigo. Y yo no estoy dispuesto a eso. Al menos sobrio. No seas ridículo. Tú sabes que todo lo que estoy haciendo lo hago exclusivamente por el Toto. Sí, eso es verdad.
De hecho, yo te quería mostrar algo. ¿Tu cuerpo? Me encantaría ver tu cuerpo. Y a Toto, que está en el cielo, también le encantaría que mostraras tu cuerpo. No, tontito, no es tu día de suerte. Pero es que nunca he visto una mujer desnuda. Yo te quería mostrar otra cosa. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres bailar? Va a ser duro. Pero qué chico es el mundo y qué rápido vuela esta súper pareja. ¿Qué estás haciendo aquí, Arturo? Ve, Arturito. Estábamos en mi casa regaloneando, ¿cierto, Arturo? Sí, estábamos moviendo un poco las sábanas, ¿cierto, mi amor? Oye, ¿qué te pasa? No exagerí. No tenía idea que era ella amiga de Beatriz. Nunca hablaste con ella. Bueno, nunca es tarde para empezar, pues, ¿no, linda? ¿Estás saliendo? ¿Qué crees tú, Arturo? Sí, estamos pinchando. ¿Por qué te parece tan raro si yo también tengo vida? No, si lo raro es que nunca me contaste. Bueno, tú tampoco nunca me contaste que te gustaban los magos adictos al solario. Compadre, en verdad paremos la mala onda. De hecho, yo traje este cupcake para que endulcís la vida. ¿Viste qué buena onda el tatán? Te hizo un cupcake y fue iniciativa de él. Es igual de sensible que tú. Súper lindo y todo, pero yo tengo prediabetes. Si me como esto, me podrían amputar una pierna mañana, así que no me lo puedo comer. Ay, querís mentiroso, si tú no tenés diabetes. ¿Cómo sabes tú? ¿Se hace siglo que ni me pescáis? No soy pendejo, Arturo. Oye, no es de pendejo, pero ni siquiera pescáis mi WhatsApp. ¿Ni siquiera me metió WhatsApp? Vi que tu última conexión fue hace 30 minutos. ¿Qué te pasa? No me grites. ¡Marilena! Marilena, gordita, ¿qué estás haciendo hasta ahora en la calle? Tan tarde, ya se va a anochecer. Usted colchó a los detectives. Pues es mejor estar en la casa. ¿Cómo está, suegra? Ah, te gustaría, cochinón. Bien, mi amor. ¿Y usted cómo está? Bien, para acá conociendo al nuevo pololo de su hija. ¿Le ha hecho algún truquito de magia, no? Ya, mi amor, vámonos a la casa. Mucha mamá, sí, te mandé un mensaje diciéndote que me iba a quedar a dormir con el tatán. ¿A dormir en su casa? Pero si lo conoces hace una semana, tía, ¿cómo permite eso? Es que trato de no permitirlo, mi amor. Usted sabe todo lo que ha pasado. Está complicada la situación. Además, por la fecha, ¿me entiende? O sea, mejor nos vamos para la casa y si mañana quiere ver a su tatán. Pucha, tía, es que lo que pasa es que queríamos estar juntos. Aparte que tenemos pensado irnos la noche al cajón del Maipo. ¿Qué le parece? Díganos que sí, por favor. Le voy a mostrar algo. Algo para que vea lo muy enamorado que estoy de su hija. ¿Le puedo mostrar? A ver. Mire. ¡Qué chulo! ¡Me encantó! ¡Qué bonito! ¡Tan delicado, tatán! ¡Eres un encanto! A ver, hagamos una cosa. Nos vamos para casa, yo les preparo algo rico para comer y hagamos nuestra última cena. ¿Te tinca, mi amor? Suena perfecto. ¡Me encanta! Arturito, ¿quieres ir con nosotros a comer a la casa? Uy, no, qué pena, pero nosotros dos tenemos que hacer. ¿Cierto, Arturo? Sí, no puedo. Arturo, disfruta el cupcake. Acuérdate que lo hice especialmente para ti. Adiós, ¿eh? Chao. Ah, tía, pero antes de que se vaya, tome un cupcake para que endulce la vida. Oh, qué rico. Tú sabes lo tentada que soy. Me encantan estas cosas tan golosas, Dios mío. Ya, nos vemos. Chao. 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 Chao, que les vaya bien. Guau. Fuiste duro. No me iba a comer un cupcake de ese tipo. Ese duro tenía veneno. Ese tipo me odia. Me da un infarto con lo que acaba de pasar. ¿Qué estás haciendo? Yo mándame una pastilla para calmarme. Estoy enfermo, Arturo. El tipo se hizo un tatuaje y tú me dices que yo estoy enfermo. Se tatúa la María Elena. Qué flight. Dos semanas. Se conocen hace dos semanas y ya se juega un amor eterno. Esto es una pesadilla. A mí me conoce desde los 3 años y nunca conmigo ha viajado a ninguna parte. Y con este tipo ya se va al cajón del Maipo. Esto es una vergüenza. Aparte, ella se marea con las curvas. Odia todo lo que tenga que ver con la naturaleza y se va al cajón del Maipo con él. Mira, yo te voy a dar un poquito de azúcar, porque si no voy a terminar matando a alguien. No el mejor chiste para un momento como este, pero gracias. Mira, Arturo, yo creo que tenés que relajarte. No es como que la María Elena se vaya a casar con Tatán. Se lo está agarrando un rato, tenés que dejar que se revuelquen y se les va a pasar. ¿Que se revuelquen un rato? Pero si el tipo es un anciano. Aparte, ella es una princesa, merece un tipo mucho mejor que él. ¿Un hombre como quién? ¿Un hombre como tú? No me hagas reír, porfa. Bueno, yo por lo menos no me creo un macho alfa por sacar un conejo, un sombrero, usar pantalones ajustados y tener buen poto. No, de hecho, lamento informarte que poto no tenés. Tetas quizás, pero poto no. Bueno, al menos son naturales, no como las tuyas. ¿Qué te pasa? Las mías son súper naturales. ¿Puedo tocar? El día del hoyo, weón, pervertido. Tú empezaste con el tema. Ay, ya sabes qué. Según tú eres como un mejor pretendiente para María Elena que Tatán, ¿cierto? Creo que sí. ¿Y qué le diría ella, a ver? Nada, porque dejaría de ser mi mejor amiga al tiro. ¿Y para qué te sirve que sea tu amiga si te la querís comer todo el rato? Oye, no me la quiero comer todo el rato. Yo quiero ser el hombre de su vida. Quiero despertarla todas las mañanas, llevarle desayuno, aguantarle todas sus mañas, tenerle una casa en la dehesa con dos pastores alemanes y una casa en Cachagua. Eso quiero ser el amor de su vida. A ella me encanta. Estoy listo.
Por fan, dile lo que me acabáis de decir y chao con el mago. Ay, loca, me puede dar un infarto solo pensar en decirle eso. Me muero. Arturo, no seas weón. Esta es tu oportunidad. Cualquier mina que escuche lo que me acabáis de decir se vuelve loca. O por último, va a estar todo el fin de semana pensando en ti. Esta es tu oportunidad. Tú mismo dijiste que puedes llegar embarazada del paseo del cajón del Maipo. Yo que tú voy a su casa y le digo ahora lo que me acabáis de decir. Ay, discúlpeme, oficial, si está muy desordenado. Lo que pasa es que tengo un gato que se llama Chispa, ¿no? Y bueno, a veces me saca chispas cuando se dice no. No, está bien, por suerte. Escúcheme. Está todo bien. Oficial, muchas gracias por acompañarme a casa. No se preocupe, es parte de mi trabajo. No, de verdad. No tenía por qué. Les juro que desde que estoy escuchando estos mensajes estoy como aterrada. No pasa nada, señora. Señorita. Bueno, señorita, parezco cabro chico, pero soy bien macho. Así que usted, mientras esté conmigo, tiene que estar tranquila. Bueno, hay una manera en que puedo tranquilizarme. ¿Cuál? Cuando lleguen, mándenme un mensaje para quedarme tranquila ya. Con un llegué, quedo feliz. Sí, mamá. Chao, te quiero. Chao, tía. Que le vaya bien el viaje. Cuídese. Chao. Mane, ¿te puedo decir algo? Dale, si tú sabes que puedes confiar en mí. Es que no es tan fácil como tú creí. Hace mucho tiempo tengo unas ganas intensas de... Ya, pues, Tatán, dime. Tengo unas ganas intensas de lamerte el dedo gordo del pie. Nunca nadie me había dicho algo tan profundo. Oye, Arturo, dame 5 minutos. Bien, dale. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Perdiste la razón? ¿Te vas al cajón del Maipo con ese tipo? ¿Tú odias los lugares como ese? Ya, ¿sabes qué? Si viniste a decirme esto, yo me voy. No, perdona. Tú sabes que yo a veces soy muy, muy terco, pero quiero hablar contigo. Bueno, Arturo, dime, ¿qué es lo que te pasa? Desde que te presenté al Tatán te has puesto más raro lo que eres. ¿Raro yo? ¿Raro yo? Ese tipo el que se cree Harry Potter de Ñuñoa no soy yo. ¿Por qué me decís raro a mí? Ya sabes que ahora sí me voy. No, perdón. Era un buen chiste. Lo que pasa es que lo tenía atragantado. Admite que es raro. Arturo, tú eres mi amigo. No sé qué concepto raro de la amistad tienes, pero eres demasiado posesivo conmigo. Sí, es verdad. Yo soy tu amigo. Tu mejor amigo. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Tú eres mi mejor amigo y yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. No sabes cuánto. Y como tu mejor amigo, obviamente, yo quiero lo mejor para ti. ¿Ya? ¿Y qué sería para mí lo mejor, según tú? Lo mejor para ti sería que, creo yo, que tú y yo... Hola, Arturo. ¿Mane? ¿Viste mi mane? Parece que lo dejé arriba en tu pieza, ¿o no? Sí, lo vi al lado de la tele. Lo voy a ir a buscar. Permiso. ¿Qué me estabas diciendo? Ah, sí. Te estaba diciendo que lo mejor yo creo que tú y yo... Espérate un poco. ¿Imanes? Sí, es que lo que pasa es que Tatán también hace biomagnetismo. ¿Hay algo que el tipo no haga? ¿Y para qué se nos va a llevar de viaje? Es que lo que pasa es que vamos a ir a curar a un pequeño pajarito que está herido. Nos acaba de avisar su papá. Pero tú... ¿Tú de verdad le crees eso? ¿Es una broma? ¿El tipo se cree Dios? ¿Tú en verdad le crees que va a viajar miles de kilómetros al cajón del Maipo solo contigo para curar solamente un pajarraco? ¡Tú eres tonta! Ay... Thank you.
Estoy cansada de que critiques todo lo que hago, Arturo. Pero si no lo hago solamente por criticarte, ¿cómo no te das cuenta que todo esto que te estoy diciendo lo hago exclusivamente porque...? ¿Por qué? A ver, dime por qué. Bueno, porque yo estoy... ¿Estoy qué? A ver, dime. Bueno, estoy completamente... ¿Vamos andando? Vamos andando, estoy un poco cansado ya. Ya, hablamos después, nos vamos. Pero estamos conversando, compadre. A ver, ¿cómo que compadre? Amigos nomás. ¿Pero qué significa esto? ¿Que se va y no te veo en todo el verano? ¿No te veo nunca más? Bueno, mañana, Arturo. Ah, mañana. ¿Y vas a ir a la fiesta latina, entonces? Obvio, pero solo porque al Toto le hubiese encantado que fuéramos. Ah, o sea, por Toto, no por mí. Yo te estoy invitando y resulta que este tipo te invita al cajón del Maipo, le decís que sí, yo te invito a una fiesta y no vais. Pero es peligrosísimo, ¿cómo no te das cuenta? Este Nick Carter de Puente Alto me cagó. No puede ser. Te apuesto lo que queráis a que no le dijiste nada. Solo me queda una jugada. ¿Cuál? Contarle a su mamá que el tipo tiene 35 años. ¿Estás seguro de lo que tú quieras? Que la Mariela no se lo contó. No creo que su mamá sea ciega, Arturo. Aparte, eso es jugar sucio y no seas sapo. ¿Qué es eso de jugar sucio? Tenemos que eliminar a este tipo. Entremos y se lo contamos. Ah, no, que latero. Chao, yo me voy y te espero. Vamos, en el auto, por favor. En porque... el auto. No, porque se lo vamos a contar desde tu experiencia. Le vamos a contar lo pervertido que era este tipo. Vamos, su mamá está adentro. ¿Por qué me metí en esto ya? Cámbiame la cara y entremos. No perdamos más tiempo. ¿Tía? Arturo, aquí no hay nadie. Mejor va mandando. Pero si le acabo de ver entrar acá a la casa, tiene que estar acá adentro. Acuérdate de que en mi casa dijo que se iba de viaje. Sí, pero parece que el viaje es mañana en la mañana. Tiene que estar acá en la casa. ¿Cómo sabía eso? ¿Tía? ¿Tía? Lo sé, porque es mi futura amada suegra. Sé todo lo que ella hace. ¿A dónde? Si esta vieja es súper perna, más perna que yo. Menos mal que es tu amada suegra. ¿Cachai que lo único que quería es subir para ver si se está duchando, weón, cerdo? Bueno, ¿y qué tiene? Una mujer cerdo. Atractiva, una mujer atractiva, cerdo. Lo admito. Tiene un par de buenas siliconas que me gustaría. ¡Qué asco! Oye, ¿qué tiene, hermano? Al menos soy sincero. Eso, tía, si está desnuda, díselo. ¿Quieres callarte, por favor? Relájate, histérica. La tía siempre ha tenido graves problemas con el alcohol. Es obvio que se le pasó la mano con un whisky a las rocas. ¿Tía? ¿Tía, está bien? ¿Está bien? Parece que sí está muerta. Muerte bien muerta. Arturo, tenemos que llamar a los Paco ahora. ¿Cómo se te ocurre? Van a pensar que nosotros la matamos. Somos más sospechosos que Judas. ¿Pero por qué asumí inmediatamente que la mataron? Quizás le dio un ataque cardíaco. ¿Te cae alguna duda que la mataron? Obviamente alguien la quiso matar sin dejar evidencia. La dejó. Claro que la dejó. Estuvo fantástico. Te juro que era la medicina que necesitaba. Sí, yo también lo pasé bien. Che, te hago una pregunta. ¿Vos haces algún deporte? Porque estás como remarcado, ¿no? Sí, a veces juego tenis. Bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? Mira, yo tengo libre mañana de 8 a 8. Bueno, señora Elsa, me retiro. Señorita. Ah, y de esto, nada al detective Sandona, porfa. Otro más que agarro y se va. ¿Qué soy yo? ¿Qué? ¿La reina del touch and go? Siempre agarrándome al peor. Este era Cana. ¿Y qué es ese moñito que se hace? Sabía, sos vos el hombre de mi vida. ¡Ya te amo, mi vida! ¡Volviste! ¿Qué le habrá bajado la Beatriz de andar tanto tiempo con el abuelo del Arturo ese? A lo mejor le gusta. No, güey. O sea, pueden decir todo tipo de cosas de nosotras, pero menos que tengamos mal gusto, po. Aparte, yo prefiero agarrarme un bicho asqueroso antes que el Arturo ese. Yo igual lo encuentro
súper lindo. Ay, ¿de qué me estás hablando? O sea, si él es lindo, ¿qué queda para este filetón? ¿Y ese quién es? Ay, el Felipe Rabi, ¿cómo no lo cacháis? Pero Tina, ese gallo va en primero medio. Ay, qué latera. Siempre me han gustado los pendejos. Hola. Bueno, ya sabes lo que dicen, que si te acostáis con un cabrón chico, amanecís mojado. O sea, él amanece mojado. O sea, se mojan los dos. O sea, no, hay agua. No, no hay agua. Es otra cosa que no conozco, pero me dijeron que era... Ya. No importa. Pero que me moje todo lo que quiera, porque ahora lo voy a mostrar el medio adelanto por eso. Chiquillas, miren lo que les traje para que nos pongamos a tono. ¿Qué andáis haciendo, cabra hueona? Te vi. Ay, nada. Nada, Josefa. Aparte, he dicho que tienes que tocar la puerta antes de entrar. Ay, ya. Si yo soy de mente súper abierta, mira. Me da lo mismo que sean pareja las dos. Me da lo mismo. Yo y la Rosa pareja. No, nada que ver. Aparte, me gusta más rubia. Oye, tía, no diga eso, que plancha. No me digáis tía, weona. ¿Caché que soy un poquito más grande que ustedes nomás? No tenéis por qué decirme eso. Ya, a ver, te rico el weón, muestra una foto. Ay, Josefa, no voy a hablar contigo de eso, qué vergüenza. Ay, ya, si no porque sea tu madrastra, lo voy a andar contando todo a tu papá. Aparte que hay que aprovechar porque está de viaje y uno puede hacer todas sus cosas. Ya, pues muestra foto, preséntame un amiguito, no sé, una cosa, poca. Harto rico el weón. Ya, te presto la pieza. Todo tuyo, este lo chupete. Ay, no, no, gracias. ¿Saben qué? Yo me voy a ir a ver si están listos los carapés para mañana, porque la fiesta es mañana, no el día. Aquí les dejo sus copetitos para que se pongan en onda, ¿cachai? ¿Ya? Pásenlo bien. Las quiero. Vaya nomás, tía. Te dije que no me digas, tía, cabra, hueona. Tengo la pistola ahí abajo, hueón. Ya, qué asco, yo mejor me voy. No, buena Andesa, ¿para dónde vais? Ven, tenemos otro poquito rico, ven. Ay, qué bien. ¿Cómo hay, Tina? Tiempo, guachito, aquí, esperándote para mañana. Supongo que hay de venir. Oye, exquisita. Oye, tú, parece que andáis con compañía. ¿Qué es eso? ¡Date cuenta! ¡Nos vemos mañana en la fiesta! Por favor, intente más tarde. Me tira buzón de voz. Desde anoche que la estoy llamando y nada, la Mariela no me contesta. No quiero ni pensar lo que ese maníaco le puede estar haciendo. Imagínate que fue capaz de matar a la madre de su propia polola. ¿Qué le va a hacer a ella? Me quiero tirar un pozo. Eso a ti no te consta. ¿No tenéis pruebas de que le haya hecho eso? ¿Cómo que no? ¿Y el cap que cortamos al lado del cadáver de la tía? Es obvio que con ese cap que me quería envenenar a mí y mató a la tía por error. Aparte que me diste de las cartas, todo apunta a que este tipo es el asesino. O sea que, técnicamente, ¿tú mataste a la mamá de tu amiga esa? Tina, deja de hablar tonteras. ¿Cómo Arturo iba a saber que el cupcake tenía veneno? Quizás ni Tatán sabía. De verdad envidia a este tipo. ¿Qué tiene él que todas las minas lo defienden? O sea, primero la María Elena y ahora ustedes. ¿Cómo no se dan cuenta? O sea, ¿qué hace el tipo? ¿Caga lingotes de oro que todos los defienden? ¿Él es el asesino? ¿Cómo no se dan cuenta ustedes? Pero ¿cómo? Si él no está en el cajón del Maipo, ¿cómo va a ser él el asesino? ¿Y si él? Entonces... ¿Quién mató al pobre Felipe Rabi? ¿Tú en verdad crees que el tipo se fue al cajón del Maipo? Obvio que está en Santiago y va a seguir matando a cualquier persona que se le cruza en su camino. ¿Y la María Elena? No quiero ni saber en qué está la María Elena. No quiero pensar en eso. Igual acá la pregunta es por qué Tatán haría algo así. Bueno, quizás perdió la razón, como todos los grandes asesinos de las películas de terror. No creo que sea capaz de eso. Era capaz de lamerte los pies. Es obvio que no es decente. Perdón, pero es que tus pies son muy grandes. ¿Saben qué? Yo creo que lo mejor es dejar todo esto en manos de la policía y hoy día no hacer ninguna fiesta. No seas tarado, obviamente tenemos que hacer la fiesta, si no el tipo nos viene a matar a todos a nuestras casas. Tenemos que estar juntos para desenmascararle un grupo. En eso Arturo tiene razón. Si nos quedamos todos juntos no nos va a pasar nada, pero si nos vamos a las casas van a seguir habiendo asesinatos. Sí, además gasté como 3 palos en el copete, ¿ok? No podemos desaprovecharlo. Aparte acuérdense que esto es por el Toto, él no estaría de acuerdo en que canceláramos la fiesta. Ya, ¿podemos callarnos? Entremos a la casa del detective que nos está esperando. ¿Aquí no hay pan duro?
No hay pan duro, ¿no? Pero señora, ya le dije, no le venimos acá a pedir comida, venimos a hablar con su esposo, el detective Sandón. Pero yo no lo puedo despertar porque despierta como una bestia. Despierta como una bestia. Bueno, en primer lugar quiero pedirle disculpas porque mi señora está un poquito enfermita. Debo tener que comunicarles que la señora Marisa Rivera, madre de una compañera de ustedes, María Elena, todavía sigue desaparecida. Comisario, eso es imposible. Ex comisario. Bueno, ex comisario, imposible. Nosotros la vimos muerta. Eso es muy difícil de comprobar, porque un grupo de mis hombres revisó la casa de la señora Rivera y no encontró el cuerpo. Y tengo entendido que la señora Rivera iba a viajar. Por eso estamos comprobando en el aeropuerto si realmente se embarcó. Quiero decirles que no es bueno mentirle a la policía. Sobre todo en una fecha como esta. Pero detective, ¿qué tiene de raro esta fecha? Justamente se está cumpliendo 20 años de ese horroroso incendio que hubo en su colegio donde murió una niña. Bueno, sus padres deben saber a qué me refiero. Bueno, pero ¿qué propones que hagamos entonces? Hoy día es sábado, es imposible que tengamos todas las celebraciones que van a haber hoy día en la noche. Lo mejor es que se queden cada uno en sus casas. Y no vayan a ninguna de esas celebraciones o malones, como le llaman, ¿no? Por nada en el mundo. Jamás diga jamás, porque siempre hay algo que intentar, mi querido güey. ¿Quién es? ¿Papá? Ay, eras tú, tonto. Casi me matáis del susto. Tranquila, no creo que el asesino toque antes de entrar. Oye, ¿y no se supone que nos íbamos a encontrar directo en la Casa Latina? Ah, sí, pero es que como no tenía nada más que hacer, dije, ¿por qué no la voy a buscar y así vamos en un solo auto? ¿Te creí mi chaperón? No me creo tu chaperón, pero dijeron que era peligroso que anduviéramos solos, así que vine a buscarte. Ahora, si querís, me paro y me voy y nos juntamos en la fiesta, como queráis. Tranquilo, si igual lo paso bien contigo. ¿Quién iba a pensar que tú lo ibas a pasar bien conmigo? ¿Por qué decís eso?
No, porque cuando chicos nunca hablábamos y tuvimos que esperar, ¿qué? ¿12 años para cruzar una palabra, ponte tú? Eso no es verdad. De hecho, cuando éramos chicos hablábamos siempre. Hasta que en cuarto básico llegó la María Elena y tú dejaste de hablarme a mí. No, eso es completamente falso. En cuarto básico tú fuiste la primera que se desarrolló y todos mis compañeros te tenían ganas, así que obviamente no queda espacio para alguien tan aburrido como yo. Yo nunca te encontré aburrido. ¿Tú me encontrabas ya aburrida? ¿Cómo te vas a encontrar aburrida? Tipos como yo nacen idolatrando mujeres como tú. ¿Y si no me encontrabas ya aburrida, entonces cómo me encontrabas? Te encontraba todo menos aburrida. Te encuentro súper... ¿Muy qué? Muy bien. ¡Vas a comer, por favor! Sí, mejor vamos andando ya, porque es como tarde, ¿no? Sí, vamos. Aparte, la Tina debe estar histérica que no ha llegado. Tú sabes que no es nadie sin mí, la pobre. ¿Vamos? Sí. Después de ti. ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Salud! Bueno, este vino es por ti, ¿eh? Exquisito, pero yo ya estoy media apuradita. Sara, sirva, por favor. ¿Sara la... ¿La peruana? Sí. ¿Qué onda, viejito? Beatriz, salude, por favor. Buena, Luisa, ¿cómo estáis? A ver, ¿cómo es eso? Buena, Luisa, ¿cómo estáis? Hola, tía Luisa. Perdona. Hola, tía Luisa, ¿cómo estás? Hola, Bea, ¿cómo estáis? Bien, aquí saliendo. ¿Perdón, vas a salir? Sí, es que tenemos una junta en la casa de unos compañeros. Chuta, qué complicado, ¿ah? ¿Eh? ¿Usted, Bea, no ha escuchado las cosas que dijo el detective Sandón con todos los hechos que han pasado? Está muy peligroso. Dijo, y fue enfático, por favor, que todos los jóvenes se queden en sus casas. Quédate en la casa, Bea. ¡Ay, sí! Exactamente por eso voy a ir con Arturo, que me va a cuidar, me va a acompañar y se va a preocupar de que nada me pase. No me digas que te va a acompañar este mamarracho. ¡Ay, qué simpático! ¿Es tu pololo? No, fíjate, es mi amigo. Beatriz, yo creo que no vas a salir a ninguna parte, ¿eh? Creo que es muy peligroso. Además, ¿sabes el día que es? Hoy día se cumplen 20 años. Ay, papá, pero si por eso vamos a ir un ratito nomás. Oiga, linda, ¿ese lugar donde van es seguro? Súper seguro, es la casa latina. De hecho, tía, la Rosa también va. No, ¿cómo se le ocurre? La Rosa está acostada, no puede ir a ninguna parte. Sí, ha sido grave lo que ha pasado. A ver, niñita, aquí vamos a tomar la misma medida. ¿Ah? Si quieres quedarte a comer, lo puedes hacer. Y si quieres hacer una pijamada con tu amigo, lo puedes hacer. Pero aquí no vas a salir. Pues, papá, qué triste. Pero tú no te diste cuenta que yo no te estaba pidiendo permiso. Pero es el colmo. Esta niñita no me hace caso en nada. Rodolfo, mira, yo creo que lo mejor es que tú la vayas a dejar a la fiesta, si conoces el lugar, y te quedas tranquilo. No, paren los dos. O sea, no hay ninguna posibilidad en el mundo que tú me vayas a dejar a la fiesta, papá. Me murió de plancha. ¿Quieres apostar? ¿Y tú, Rosa, me puedes decir qué hacía acá? ¿Cómo te dejó venir tu mamá? Ah, lo que pasa es que dejé un almohadón súper grande escondido en mi cama. Mi mamá ni cachó. Aparte, salió a comer con el papá de la Beatriz. Ah, ese viejo se las trae. No, nada que ver. Ese viejo es súper decente. Sí, súper decente. Sí, de más. ¿Qué va a ser decente ese viejo, por favor? Mira, si ese es el viejo de esa tal Beatriz, debe ser igual de promiscua que esa mina. Puta, sí, eso es lo que es. Me cae mal, le gusta poco. Ah, no. Hola, Josefa. Hola, Rosa. Hola, ¿vino tú? Oye, ¿vino que te caía mal? Ay, cállate, ridícula. Bueno, nosotros nos atrasamos. Mi viejo no quería dejarnos venir. ¿Oye, han sabido algo la María Elena? Esa no estaba muerta. Josefa, contrólate, porfa. ¿Tú has sabido algo? Nada, la llamo y no me contesta. Me tira buzón de voz su celular. Oye, ¿qué onda la Tina? Más lo que huevió para que llegáramos temprano. Esa está allá arriba hace rato tirando. Puta, la buena maraca. No se dice maraca, se dice perra. Y acá está lleno de esas. Lleno. Vale. Ah, no, qué paja. Mi viejo se bajó. Le dije que se fuera para la casa. Buenísima la música, ¿eh? ¿Aquí o Chicoca? Ah, se nota la diferencia. ¿Ese? Déjamelo a mí.
encanta esta música de pobre. Igual está harto rica la mamá latina. ¿Hielo? No tomo, gracias, niña. ¿Seguro? Mucho gusto. Soy la madrastra de Tina. Ah, yo soy el papá de Beatriz. Tú debes ser la dueña de casa. Sí, dueña y señora. Ah, mira. Pero la verdad es que yo estoy aquí porque vengo a acompañar a mi hija, así como un tema de seguridad, después de todo lo que ha pasado. Ay, qué amoroso. Fíjate que no quedan hombres como tú. Que el papá de Tina, con suerte, la viene a ver para la Navidad. No te puedo creer. ¿Te ofrecieron algo para tomar? No, la verdad es que ya me estaba yendo. Vuelvo a buscar a los chicos como la una. Pero tómate algo conmigo. Yo tengo, mira, un whisky mucho mejor que ese allá arriba en mi estudio. No sé si te gustaría tomarte uno conmigo. ¿Qué? Me encantaría. Ya, pues vamos. Sígueme. Desaparecido que esté en el cajón del Maipo sonando ese pajarraco. Soy su mejor amigo. Su mejor amigo y no es capaz de mandarme un WhatsApp. Me duele. ¿Qué querés que te diga? Córtalo un rato, por favor. Me he dado la lata todos estos días con la misma cosa. Un día, de un rato en la María Elena, estoy obsesionado. Te juro que no sé qué sería de ti si un día te pescara. Estoy tan acostumbrado a quejarte y a quejarte que no te pesca que si te pescara ella o cualquier otra mina, colapsáis. No sabría qué hacer. ¿Por lo que querés que haga entonces? ¿Que me ponga a bailar como esta manga de simio, acaso? Sí, bailar, relajarte, pasarlo bien. Yo te enseño, cabrón chico mañoso. Oye, tengo dignidad. Perdóname, pero tengo dignidad. No voy a bailar como estos simios. Aparte, soy pésimo bailando. No me sé coordinar, soy horrible. Por eso te digo que te enseño, no hay problema. Anda tú y yo te veo de acá como tú haces el ridículo. No tengo ningún problema en eso. No puedo creer lo que viniste conmigo un carrete y me vaya a tener sentada toda la noche como las gordas chicas feas guatonas que nadie saca a bailar. No, muérete. ¿Sabes qué? Si tú querés quedarte acá con esa cosa, allá tú. No, 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 no me dejes con ese bicho de forma, por favor. Yo te acompaño. Pero si ponen reggaetón, me paro y me voy. Ya, vamos. No desesperar. Vamos. No, no quiero, no quiero. Para negar. Pero es que no me siento tan normal haciendo esto. Y una vieja chica. Me siento sucio. Ya, ¿está bien? ¿Sí? No, no, sí, no. Sí, bailan todo acá. Ah, no, que como si me suena a bailar un lento. Ay, para llorar. ¿Alguna vez has bailado con una mujer? ¿Una de verdad? ¿No como esa mascota que te gusta? Ya, no hables así, por favor. ¡Está viva! ¡Está viva! Hola, chiquillos. Oye, parece que entre ustedes dos todo pasando, ¿eh? ¿Y tú desaparecías? Que no me contestabas tu celular y pensé que ya estabas ahí en la morgue. Lo que pasa es que el tatá no me dejó llevar el celular al cajón del Maipo. Según él, no es sano llevar el celular. Oye, ahora que estamos los cuatro bien enamorados, ¿qué tal una ronda de shots? ¿Tú no que no tomes alcohol? Ah. Amor, me dieron ganas de tomar por primera vez alcohol. Un poquitito nomás. Oye, qué weón más chanta. ¿Cuántas veces te fuiste raja curado en mi casa? Ya, cortemos la weá y te voy a buscar un poquito de trago y vuelvo. Tengo un poquito la boca seca. Bueno, ¿y cómo va todo con Tatán? Veo que la cosa va en serio, pero todavía ni siquiera los veo darse un beso. No, es que Tatán no besa. ¿Perdón? Es que Tatán dice que cuando uno está enamorado, ¿verdad? No es necesario besar. Qué linda. Si querís, parto de nuevo. ¿Para qué? ¿Para otros 5 minutos? No tengo tiempo para pendejar, ¿ya? Escúchame bien. Voy a la ducha. Y cuando vuelva, pobre de ti que te pille en mi cama. Vuelve a la fiesta. Burro precoz. Puta la weá, se me fundió el paté.
¡Qué rica soy! ¡Miau! ¡Miau, miau, miau! ¿Ve, jefe? Hicieron igual esta fiesta los pendejos. Cabrón de porquería. Arriesgan el pellejo para puro andarse sobajeando entre ellos mismos, ¿no? Bueno, todos cuando hemos sido jóvenes nos ha gustado el sobajeo. Los que hemos sido jóvenes. Oiga, ¿y usted alguna vez ha sido joven? Sí. Bueno, perdón, jefe. ¿Qué hacemos? ¿Entramos y lo mandamos todos para casa? No. Ahí adentro puede estar el asesino. Hay que pensar con la cabeza, hombre. ¿Ah? Bueno, como mira, yo quédate aquí nomás y yo voy a echar una ojeada. Tú espérame aquí. Como usted diga, jefe. Viejo latero. Estoy escuchando, Gómez. Perdón, jefe. Era para saber si usted estaba atento. Cambio. Que es del Toto. Oye, no sabes falta respeto. El Toto está muerto, imbécil. ¿En serio? Puta la weá. Nadie me avisó, weón. En verdad es de Toto. ¿Y quién puede tener tan mal gusto hacer una broma así? No me extrañaría que el pololito tuyo, el mago. Compadre, si seguís, te vas a sacar la cresta, weón. Siempre dije que este tipo era una amenaza y mira, ahora me quiere pegar como un animal. Ya. ¿Pueden parar los dos? Animal, weón. Por favor, mejor veamos lo que hay adentro. Te necesito urgente. ¿Cómo? ¡Chucha, la hija de la biblioteca recluta! ¡Ya, perro! Por favor, vámonos ahora. No quiero seguir ni un segundo más acá. Les prometo que me vas a hacer pipí ahora mismo. Ay, cálmate, Arturo. Todavía tenemos que encontrar a la Tina, mi viejo y a la Rosa. ¿De qué está haciendo tu viejo acá? Larga historia, no importa. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a la Tina o a la Rosa? No sé, la dejé de ver hace mucho rato. Estaba joteándose a no sé quién la maraca. Ya, miren, escuchen. Yo y Arturo vamos a ir al subterráneo a buscar a la Tina y a mi viejo. Ustedes suben a buscar a la Rosa. Ya, vamos. Arturo. ¿Qué? ¿Qué pasa?
¿Y eso? Te quiero, Arturo. Más de lo que tú te imaginas. ¿Vamos? Qué pena. Oficialmente en la friendzone. ¿Quieres callarte, por favor? Estoy muerto de miedo. Aparte me va a dar un coma diabético con todas las mentas que me comí. Patético. Vamos, ¿vamos? Por favor. ¿Qué onda esta parte de la casa? Te aseguro que la familia de la Tina tienen que ser narcotraficantes. ¡Tina! 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 Si te estás revolcando con alguien, por favor, detente. Hay un asesino suelto. ¡Shh! ¡Cállate, imbécil! ¿No caché que el asesino en verdad podría estar por acá? Perdona, es que cuando estoy nervioso hablo pura weá. Ay, como que te dejó medio weón el beso que te diste con la María Elena. ¿Qué beso? Le di un beso en la mejilla con suerte. ¿Estás celosa, acaso? N de ti. Si quieres, te puedo dar un beso a ti para que no te pongas celosa. Ah, como el beso que me robaste arriba, no soy falsa. Ni siquiera te metí lengua. ¿Qué haces? Acá está esta maraca. Está probablemente borracha. Ya, pues, Tina, apúrate, que tenemos que irnos. Mira, ni siquiera se mueve el cuerpo. Tina. ¿No puede ser Tina? ¡Tina! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No, no, no, no! Nos metimos en el único cuarto que no tiene ventanas de toda la casa. ¡Vamos a morir! Shh, cállate, que tus comentarios no me ayudan a pensar. ¿Pensar qué? ¿Pensar qué? Este tipo nos va a descuartizar a ti y a mí ahora. ¡Vamos a morirnos! Pequeños. Tía. Silencio, niña consentida. Ahora me toca hablar a mí, es mi turno. Y si dices algo, ¡te corto el pescuezo! ¡20 años! No entiendo nada. ¿20 años de qué? Tú también te callas, pendejo caliente. Perdón. El daño fue irreparable. Yo tenía todo resuelto. Era la mejor alumna del colegio, las mejores calificaciones, el novio deseado por todas, hasta que apareció esa perra que me lo arrebató. ¿Está hablando de ti? Oh. Perdón. Primero fue un desliz. Y él me dijo que nunca más lo iba a hacer, que nunca más. Pero la muy perra lo perseguía por los pasillos del colegio coqueteándole. ¿Sabes lo que quería hacer conmigo? ¡Cagarme la vida! ¡Cagármela! Y el muy hueón la dejó embarazada. ¿Saben lo que significó eso para mí? ¿Ah? ¿Saben? Todo el mundo hablaba a mis espaldas. La gran tarada, pero no. Eso no podía ser. Eso no podía quedar así. No. Ella merecía morir. ¿Ustedes no se acuerdan del incendio que terminó con la vida de la Kika Valenzuela? Sigo sin entender nada. No sabemos de qué está hablando, tía. ¡Tía! ¡No me digas tía! ¡Yo no soy tu tía, idiota! ¡Vas a entender lo que te estoy diciendo! Cuando sepas que el hombre del que estoy hablando es tu padre, Rodolfo. Tu papi, tu father, tu daddy. ¿Mi viejo? Rodolfo era mi pololo en el colegio. Cuando dejó a esta imbécil embarazada, yo pasé a segundo plano. Vas a hacerme el hazme reír de todo el mundo. Y todos la querían a ella. Todos apoyaban a ella. El colegio generó mucha presión. Me dejó por esa chancha. ¿Tienes algo que decir? ¿Ah? ¡Dilo! No se va a salir con la suya. Usted está enferma, tía. No está en su sano juicio. Ah, sí, ya lo hice. Ya lo hice todo. Ahora se conmemoran 20 años. De la muerte de esa perra de la Kika Valenzuela, cuando yo la quemé viva. Y todo el mundo pensó que era un accidente. Esta mujer está loca. Sí, loca. Pero loca de amor.
loca de este maldito amor. Ahora no importa, ya casi todos están en su tumba. Solo me faltaban algunos nombres de mi generación, como la pequeña Marion, la santurrona Marisa. ¡Ah! Y también el sofisticado Tata, el hermano menor de la Kika Valenzuela. Usted no se va a feliz con la suya, señora, porque la María Elena y el tarado supongo lo están arriba y de seguro van a venir a rescatarnos cualquier minuto con la policía y usted se va a ir presa. ¿Eso crees, pequeño degenerado? Aquí tenéis a vuestra preciosa princesa. No, no. Máteme a mí, pero no a ella. A ella si quiere, pero a ella no. Ay, perdón. ¿Pero cómo te voy a hacer algo a ti, niñito? Si tú me has ayudado mucho con esa obsesión que te dio con ese mago de cuarta categoría, eso me deja inmune a mí de todos mis asesinatos. Y cuando te provocó tanta desconfianza, esas cartas del mago, ¿ah? No podría estar así. Tú me has ayudado en todo. ¡Tú! Y mi hija, Rosa, mi fiel asistente. Ya tengo todo listo, mamá. ¡Papá! ¿No? No te muevas, que te disparo ahora mismo. ¿Rosa? No puedo creerlo, ¿tú? ¿Qué? No podés creer. ¡Rosa! ¡Ay, mamita! ¡Rosa! ¿Acaso crees que soportarte todo este tiempo fue en vano? ¡Rosa, rellenando las bebidas! ¡Rosa aquí! ¡Rosa allá! ¡Me da asco, Beatriz! Me ninguneaste todo este tiempo, pero eso da lo mismo. ¿Por qué crees que maté a la Tina? Todo esto fue el plan maestro de mi mamá. ¿Cómo reencontrarme con el idiota de tu papá? Y hacerle creer que no hay rencor. Una dama tiene siempre rencor, si no se convierte en una cualquiera. Y yo no soy una puta como esta rusa que te querís tirar ahora. ¡Saca esta mierda! ¡Sácalo! Pero primero vamos a darle donde más le duele. Con su hija. ¡No! ¡No! ¡Máteme a mí! No me importa morir primero. Total, todo esto es responsabilidad de mía y nada ha salido como yo lo esperaba. ¡Máteme a mí! ¡Déjame terminar, niñito! Voy a partir con la hija. Pero con la hija de la Kika. ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Cómo podéis matar a tu propia hija que tenía en la cabeza? ¡Cállate, huevona! A esa malnacida la recogí. Y después de ese incendio fue la única sobreviviente, la hija de la Kika Valenzuela. He esperado toda mi vida criando esta mierda para que llegara este momento. Ahora te toca a ti. Buen voyage, Beatriz. Espérese. Espérese un poco, señora Luisa. Usted no se ha dado cuenta, pero le queda un solo cabo suelto. ¿Qué cosa, imbécil? ¿Dónde está el mago? Ay, sí, idiota, sí queda obsesionado con ese mago roto. Mira, tu mejor amiga no va a estar enamorada de ti nunca, ni estuvo ni estará, idiota. Bueno, porque eso a mí no me importa. No importa que la María Elena nunca esté enamorada de mí porque, sea como sea, yo siempre la voy a querer. Y ella siempre va a ser mi mejor amiga. Eso es algo que he aprendido con todo esto que ha pasado. Siempre la voy a querer. ¡Ay, imbécil! Te voy a hacer un flaco favor, ¿sabes? Déjate de ñerías y te voy a decir dónde está tu mago. Mira. ¿Dónde está? ¡Qué mierda! ¿Quién escondió al mago? ¿Quién lo sacó de aquí? ¡La cresta! ¿Dónde se fue este cerdo? ¿Dónde está el mago? ¡El Houdini de lo cómodo! ¿Dónde se metió? ¿Dónde está ese roto? ¡Alto! Muy urgente a la clínica alemana. ¿Está todo bien? ¿Qué pasó? Está bien, no es normal.
Así concluye esta historia de crímenes seriales que se produjeron en el sector de Locurro. Los alumnos que llegaron a celebrar su graduación tuvieron un trágico final. Todo comenzó con el grito desgarrador de una profesora secundaria desde el mirador Carolina Rabal. La investigación estuvo a cargo del comisario, del detective Juan Carlos Osandón. Dramático, conmocionó al país las claves de la investigación. Comisario. Excomisario. Bueno, solo puedo decir que esto que me agrada mucho poder resolver, por fin, el único caso inconcluso de mi carrera. El colegio Mater Lacrimarum está de luto. Bueno, parece que este es el fin. ¿El fin? Según yo sobrevivimos. ¿De qué fin estoy hablando? No, pero me refiero a lo nuestro. Ah, bueno, fue bonito mientras duró. ¿Y eso? Nada, funcionaba solo en las películas, parece. Pero, por otro lado, sirvió para que te sacarais las ganas. Creo que este es el comienzo de una linda amistad. Una amistad de verdad. ¿Hasta la próxima? Hasta la próxima. Bueno, ve por ella, Tigre. Gracias. María Elena. Arturo, veo que vas bien con la Beatriz. No pasa nada. Lo que pasa es que ella siempre intenta un poco aprovecharse de mí, pero no hay nada. ¿Pero cómo? ¿No están pinchando? Parece que tengo que dejar de inventar cosas para llamar tu atención. Pero si tú siempre tienes mi atención, Arturo. Eres mi mejor amigo. Sí, es que ese es mi problema. Yo ya no quiero ser más tu amigo. Si no quieres ser más mi amigo, entonces, ¿qué quieres? Hacer algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Vamos a ver. Vamos a ver una película de terror. Ya, vos, pero si tú sabes que yo no veo esas películas. Pero mi amor, ya tienes que superarlo. Mírame a mí. Yo ya puedo salir a la calle sin hacerme pipí. Veámosla, no pasa nada. ¿Y es muy de miedo? No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Es de suspenso nomás. Veámosla un ratito. Ya, pero chiquitito. Sí, chiquitito. Y después te voy a dar un beso en el dedo gordo del pie. Eres tierno. Me están llamando. ¿Aló? ¿Aló? Aló, voy a cortar. ¿De quién es? 52 cartas diferentes. Tréboles, corazones, picas y diamantes. Elige una. Money.